La titular de la Secretaría de Salud en Guerrero, Aidey Vares Castro, realizó una gira de trabajo en el municipio de Metlatónoc, donde instaló un hospital móvil del programa COPAC y supervisó los trabajos de rehabilitación del centro de salud, así como la entrega de una ambulancia en el ayuntamiento para el traslado de personas que requieran atención médica de emergencia. La gobernadora Evelyn César Salgado Pineda, pues nos apoyó haciendo la gestión a nivel de la federación con fines de que nos apoyaran con un hospital móvil que permitiera resolver la necesidad en el momento que tenemos. Destacó que se atendió el problema del centro de salud que estaba deteriorado y se anunció la rehabilitación del mismo. En tanto, el presidente municipal de Metlatónoc, Ildefonso Montealegre Vázquez, agradeció la pronta intervención del gobierno estatal para la rehabilitación del centro de salud. Sí, efectivamente, acudimos pues en la ciudad de Chilpancingo con nuestra gobernadora, de que pues sí, el centro de salud está destrozado. Ya por ahí se vieron unos medios de que sí, ya no está en función. Y pues gracias, nos dieron respuesta, ya está la rehabilitación, se está rehabilitando bien ya. Y probablemente para unos meses ya puedan estar funcionando ahí todos los médicos. En ese recorrido, la secretaria de Salud también firmó un convenio con el presidente municipal, donde le entrega una ambulancia equipada que servirá para garantizar los traslados de pacientes que requieran atención médica de urgencia. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.